En tu opinión, ¿por qué este beso y este asunto ha cobrado tal dimensión y tal dimensión política? Estamos hablando de fútbol. Estamos hablando del Mundial de Fútbol. Estas mujeres han ganado el Mundial de Fútbol por primera vez en la historia de España y seguramente en la de muchos otros países, y por lo tanto es el acontecimiento más importante. El fútbol es el rey del mundo. No hay nada más importante que el fútbol. Porque si habláramos de otros temas, pues ya no tendrían la misma trascendencia. Pero recordemos, por ejemplo, el fenómeno del Me Too hace unos años. ¿Por qué tuvo aquella trascendencia? ¿Por qué se difundió por el mundo entero? Porque eran famosas artistas que estaban denunciando a famosos artistas, productores y directores de cine. Hollywood es otro de los grandes poderes del mundo. Porque todos los días, en todas partes del mundo, los hombres acusan a las mujeres. Y en todas partes, este señor no será la primera vez que hace esta gracieta, ¿no? La de darle un beso en la boca. Esto se lo habrá hecho, y le habrá hecho otras cosas más desagradables, a sus secretarias, a sus amigas, a sus vecinas, espero que no a sus hijas, y esto lo hacen los hombres pues en una proporción ahora menor de cuando yo era joven, pero absolutamente escandalosa. ¿Y qué pasa? Pues que las mujeres no pueden denunciar. ¿A quién van a ir a denunciar que este tipo en un pasillo les ha cogido y les ha dado un beso aquí o les ha metido mano allá? Pues claro, esto ha sucedido en pleno euforia, en pleno éxito de haber ganado el Mundial de Fútbol, cuando todas las cámaras de televisión del mundo están conectadas y viendo la escena en España. Y bueno, pues claro, pues esto ha sentado mal al presidente del gobierno, al ministro de Cultura, a todos estos de los que no sé nada de sus hazañas con las mujeres, pero tampoco tengo mucha confianza en cómo se comporten, ¿no? Porque el machismo es internacional, es universal y de momento es eterno. Y las mujeres estamos demasiado acostumbradas a tener que soportar y disimular las agresiones, las bromas salaces y las meteduras de pata como esta, de este tipo. Claro, por eso, y por eso supongo que lo están transmitiendo en Alemania ahora y lo estarán transmitiendo en Australia, por supuesto. ¿Qué te parece en cuanto a la imagen de España en el mundo? Bueno, yo creo que es como la de cualquier otro país, pero es que esto lo toman como si, no sé, hubiéramos hecho algo extraordinario. Esto, lo que no causa conmoción, ni se me hacen entrevistas, ni reportajes, es la cantidad de mujeres asesinadas que tenemos cada año, la cantidad de mujeres maltratadas que denuncian, la cantidad de violaciones, incluso en manada, en grupo. Esta mañana, estaban los medios de comunicación transmitiendo otra asesinada y otra violada. Pero eso es normal, eso es como los accidentes de carretera, ¿no? Entonces no vamos a hacer un reportaje y vamos a hacer declaraciones. Porque esto, este acontecimiento, que bueno, que naturalmente es una performance, pues ha causado esta sensación, ¿no? Y entonces, pues claro, el ministro ha pensado, caramba, no quedamos bien, no quedamos bien que el presidente de no sé qué, del fútbol español, ¿no? De la Real Federación Española. Que no tengo ni idea, ¿eh? De quiénes son y de qué hacen. No queda bien que haya hecho esto, sobre todo, claro, porque las feministas hemos protestado, estamos escribiendo, estamos repartiéndolo, las redes sociales ayudan, y bueno, pues tenemos que fingir que somos un país muy avanzado, muy progresista y muy igualitario. Tenemos un ministerio de Igualdad. Y cuando se sacan las cifras de la explotación, de la opresión, de los abusos sexuales a las mujeres, pues no daríamos la misma imagen. Pero eso no sale, esto apenas, bueno, se reproduce, nos ha costado, a mí me ha costado 50 años que los medios de comunicación se hicieran eco de los malos tratos a las mujeres, ¿eh? ¿Y qué te parecen las declaraciones de las mujeres en la política española, de pues, Yolanda Díaz, por ejemplo, de...? Bueno, me parece, estamos todas de acuerdo, es inaceptable, este señor tiene que dimitir, claro está, pero si no dimite, que lo echen. Quedarán un poco mejor, ¿no? Los demás directivos de ese club quedarán un poco mejor. Y es lo que tiene que hacer. Ahora, si no hacen esto, que lo dudo, pues seguiremos igual. No digo que fuéramos a cambiar mucho con la salida de este personaje, pero bueno, sería una muestra
de que no lo aceptamos. Todo esto pasará y mañana o esta noche ya estará otro señor metiéndole mano, besando a otra chica, ¿no? Porque hemos de cambiar el país, el mundo, diría yo, pero hemos de cambiar el país en la relación que tenemos hombres y mujeres. En eso me he pasado la vida. O sea, ¿qué piensas que en realidad eso muestra que España en el fondo no ha cambiado tanto? Bueno, ha cambiado. Ha habido un cambio porque ahora, si tuviéramos tiempo, podría relatar la cantidad de incidencias y de situaciones que nos hemos visto en los años anteriores, pero no suficiente, por supuesto. Y además, en los últimos tiempos, quizá hay una involución. Aquí se han hecho, bueno, fantasías de igualdad, le llaman igualdad al ministerio que tenía que ser de la mujer, naturalmente, y no se plantean las diferencias salariales, el maltrato, como he dicho antes, y también el acoso sexual, porque queda como asumido, ¿no? Como asumido en la sociedad, pero en realidad en todas las sociedades, ¿eh? Aquí que no presuma nadie, porque las suecas han enviado un manifiesto diciendo lo que les está pasando, que era el paraíso de las mujeres, el país más avanzado del mundo, y es igual que en España. Y ya no digamos otros países como Afganistán, que quiero mencionarlo porque nos estamos portando muy mal con las mujeres en Afganistán, ¿no? Bueno, esto es lo que hay si realmente el feminismo no llega a tener el protagonismo y el poder político que necesita. Porque necesitamos estar en los centros de poder. Aquí. Este es el tema. ¿Qué piensas que debería ocurrir, tanto en este caso en concreto como en general? En España, concretamente, como yo soy presidenta del Partido Feminista de España, supongo que lo pondréis ahí, lo que planteamos es llegar y alcanzar el poder político como necesitamos para legislar como se tiene que legislar, para ejecutar las legislaciones y para influir en la cultura y en la educación de nuestro pueblo, porque esto es imprescindible. Y bueno, si lo conseguimos, en esa lucha estamos, nos presentaremos ahora nuevamente a las elecciones al Parlamento Europeo, que también necesita un impulso feminista, con otras compañeras como las suecas, que tienen un partido feminista, las alemanas, las italianas. Queremos feministizar la sociedad, que es lo que necesita. Y más deprisa, ¿eh? Y más deprisa. Por lo menos yo llevo demasiado tiempo esperando. Y en ese caso en concreto, bueno, ya lo has dicho, pero ¿qué piensas que debería ocurrir con ese señor? Ese señor tiene que irse. Lo más digno para él sería dimitir, pero no creo que lo haga. Y si no, que lo echen, como digo. No sé quién manda sobre esa organización. No sé si hay algún poder político que tiene. Y si no, que sean los socios de la organización, es lo que tiene que hacer. Y bueno, y que tenga un tiempo de reflexión, a ver si aprende a comportarse, ¿verdad? Y que esa dimisión, ese echarle de ese, sería una lección para otros, ¿eh? Para otros, ¿verdad? Porque los otros, ¿eh? Así en genérico, sin señalar a ninguno porque no los conozco además, no sé lo que hacen, ¿eh? Pero tengo mucha desconfianza. Y entonces, pues quizá, ¿verdad?, esta podría ser una vía de reflexión y de pensamiento, ¿no?, y de amenaza.